yo creo que es algo, es un disparate mayúsculo. Manifestaciones como la de la diputada Vallejo son realmente escandalosas en un momento dramático por el cual la gran mayoría de nuestros compatriotas ven colapsar sus empresas, unirse a sus empleados en la desesperación ante la falta de recursos, y pretender expoliar el capital privado con la excusa de que se auxilia en una situación histórica de gravedad es imperdonable. Por empezar, aclaremos la situación. El dinero no va a las empresas, el dinero va al bolsillo de los trabajadores. Prueba el canto de estos que si no tienen una cuenta bancaria no pueden recibir ese dinero. Y en segundo lugar, es un apalancamiento, es una ayuda, una protección que le está dando el Estado a ese empleado. Esto no se puede traducir de ninguna manera en aportes de capital. Claro. En Alemania, en Italia, que hay situaciones semejantes y que hoy este tema se está debatiendo, y desde ya, que el caso de Alemania, Alemania, por ejemplo, provee liquidez ilimitada a las empresas como una medida de protección, pero se trata de un programa de garantías de la banca pública para préstamos, pero de ninguna manera se puede traducir esto en aportes de capital en las empresas, que se traduzca en la transferencia de acciones y en el control societario por parte del Estado. El publicar, no sé qué objeto tiene, el publicar las empresas es algo de publicar a qué empresas aportó y a cuál no, me parece que es algo absolutamente irrelevante, porque con eso que van a demostrar que hay empresas que, porque algunas empresas a lo mejor no hubo que ayudarlas, porque la que fabrica barbijo, la que fabrica alcohol en gel, la que fabrica respirador artificial, la que fabrica, y así puedo seguir con innumerables empresas que evidentemente no han tenido necesidad de una ayuda del gobierno, que se han reconvertido. Entonces, ¿a quién vamos a escrachar? Porque se trata de eso. Aquellas empresas que recibieron un auxilio del gobierno y que, ¿cuál es el propósito? ¿Ponerlas en una situación de debilidad crediticia que cuando vayan a pedir un préstamo a un banco, el banco le diga, bueno, no, pero ustedes en el momento de la pandemia pidieron auxilio al Estado? La verdad que son cosas incomprensibles. Siempre hay un trasfondo que oculta realmente cuál es la realidad, sobre todo con un gobierno, con un kirchnerismo que viene con 12 años de no estar muy, con bastante flojo de papeles en lo que hace a credenciales republicanas. Entonces uno siempre tiene miedo acá, ocurre como pasa con el tema de la aplicación Cuidar y de tantas otras. El mundo, el tema de la pandemia ha traído algunas consecuencias, como por ejemplo el tema de las restricciones de movimiento, que ahí se bascula entre lo que es un Estado totalitario que pretende controlar todos los movimientos a través de datos biométricos, de aplicaciones como está Cuidar. Lo que pretenden es, primero con el propósito de decir te estoy cuidando, pero después con el propósito que te estoy vigilando, te estoy controlando, y después de empezar a partir de estas aplicaciones, que esto es lo peligroso, saber cuáles son tus gustos, cuál es lo que vos querés, lo que vos no querés, cuándo te tengo. Y, bueno, acá lo dijo la ministra Frederick en su momento, que lo hacía en ciberpatrullaje para ocultar el humor social. Entonces es un Estado que, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, es más, con esto de cuidar, que ahora pretenden que sea obligatorio, y si quieren China, que en ese aspecto de restricción de libertades individuales es un totalitarismo, no cabe ninguna duda, ni siquiera se atrevieron a decir que fuera obligatorio, era voluntario. Y de China, con esto de la restricción del movimiento que yo le hablaba, que es lo que está implicando la pandemia, la cuarentena, mejor dicho, de China pasamos a otros países que han sido mucho más laxos en el control ciudadano y que permiten un empoderamiento de las sociedades con un pleno, con una plena, sin limitar libertades y derechos individuales. En el caso más concreto lo tenemos enfrente de nuestro con Uruguay, que realmente está siendo, a mí me vienen con el cuento que mencioné, Uruguay es el tamaño de una provincia nuestra, hay muchos países de Europa que tienen el tamaño de provincias nuestras y tienen han tenido muchísimos fallecidos, se ha tenido una tasa de letalidad alta comparada por millón de habitantes. Porque claro, van a decir, hay países europeos que tienen la extensión
de Uruguay, que tiene una población de 12 millones, cuando Uruguay tiene 3 millones y medio. Pero Uruguay está haciendo esto con controles. Por supuesto que a lo mejor puede ser que el uruguayo tenga una conducta mucho más firme en cuanto a cumplimiento de las normas que nosotros. Pero yo veo que la gente cumple las normas. Hay distanciamiento social en la calle, la gente va toda con barbijos, son raras excepciones, ¿no? El presidente nos trató de tontos cuando dijimos que él estaba enamorado de la cuarentena, y la verdad que me seguirá diciendo que soy un tonto, pero parece que el equivocado es él. Él está enamorado realmente de la pandemia. Esto le ha permitido gobernar a Pichele con decreto de necesidad y urgencia, algunos tan escandalosos como el famoso decreto 457, que le da la atribución de reasignar partidas a Pichele. Estos superpoderes que constituyen una práctica anómala e irregular, que tal como tantas otras fueron normalizándose en la práctica. Claro. Y esto les permite a ellos, fíjese que Alberto Fernández le está dando la facultad a Alberto Fernández, o sea, se está dando a sí mismo, de reasignar las partidas y en definitiva de consagrar el presupuesto. En el marco este que estamos, con un gobierno que asusta a la gente, con un gobierno que la ha confinado en su casa, un gobierno, un poder ejecutivo, porque el gobierno son los tres poderes de Estado, nosotros el primer día hemos presentado una batería de proyectos, de leyes, declaraciones, resoluciones, que permitieron frenar algunas acciones, como por ejemplo las excarcelaciones colectivas, como por ejemplo el hecho que Argentina saliera del Mercosur, porque virtualmente había salido, después aclararon que no era así, más allá de que todo esto se da en el marco de un gobierno que es bifronte, que yo ya creo que cada día es menos bifronte, porque cada día está surgiendo más nítidamente que la fórmula fue como el 73 Cámpora Perón, fue Alberto al gobierno, Cristina al poder. Nosotros presentamos proyectos que abarcaron desde los varados en el los extranjeros, de los argentinos varados en el exterior. Yo mismo estoy haciendo traer el día 28, pasado mañana, tiene familias que están argentinas varadas en Ucrania, que habían ido por un tema de sustitución de vientre, por un tema de adopciones, a buscar a tener sus hijos allá mucho antes de comenzar la cuarentena, hasta alivio, hasta normas que implicaban una austeridad del gasto público, una austeridad fiscal, normas que señalaban claramente de un apoyo a las pymes, ni pymes, y a los monotributistas, a los cuentapropistas, que están pasando muy, muy mal. Y entonces creo yo que alzamos nuestra voz evidentemente como podemos, porque no somos mayoría en las cámaras. Claro.